Hola, muy buenas a todos, chicas y chicos. Aquí estamos de vuelta con Supreme Commander 2, donde vamos a estar compartiendo este mapa de 4 jugadores. Dicho todo esto, comenzamos. Vamos a estar jugando con los iluminados, chicos. Así que eso significa que vamos a tener una muy buena defensa y un muy buen ataque. Vamos a ver si podemos construir un par de rayos de lealtad para tener una muy buena defensa y a ver si podemos robar tecnología, chicos. Si podemos robar tecnología, va a venir de 10. Ahí estamos, perfecto. Comandante, vamos a construir defensa antiaérea. Perfecto. Comandante. Defensa antiaérea, ahí está, muy bien. Escuditos. También importantes. Y el señor rayo de lealtad por acá. Creo que con esto va a andar bien. Ahí está. Ahora le damos velocidad de juego. Ahora sí. Bueno, vamos a empezar a sacar colosos acá. Urgente. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Un rayo de lealtad por si alguien viene a chingarnos. Creo que lo que tenemos de defensa antiaérea va a estar bien. Vamos a poner más luego, ¿no? Pero principal va a estar bien. Fíjense cómo estamos. Capturando, robando tecnología. Perfecto. A ver qué ingeniero es este. Ah, este es uno de los nuestros. Perfecto. Esto es... Saibran. Perfecto, Saibran. Venite para acá. Vamos a construir defensa antiaérea. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos otro ingeniero. Véngase para acá. Véngase para acá. Fíjense el alcance del rayo de lealtad. Impresionante, chicos. Está nuestro ingeniero. Acá tenemos dos tropas. Vénganse para acá. Por si tienen que defender. Fíjense cómo atraviesa la... atraviesa las paredes. La roca. Muy bien. Perfecto, acá tenemos dos tropas, muy bien. Seguimos capturando tropas, impresionante. Acá tenemos nuestro amigo que ya terminó. Por si alguien se teletransporta, vamos a poner... ahí está, defensa de esta. ¿Cómo va el asunto? Ah, va parejo. Donde controlamos con el rayo de lealtad es impresionante, ¿eh? Donde controlamos con el rayo de lealtad es impresionante, chicos, ¿eh? El desgaste que vamos a producir es grandísimo. Esto lo quiero por allá abajo. Me interesa que esté por allá abajo. No las alcanzamos a salvar las unidades, Vamos a poner más rayo de lealtad, me está gustando. Perfecto, todo ese rayo de lealtad, tenemos una cobertura realmente impresionante, ¿eh?
A ver si lo podemos sacar volando ese ingeniero. Ajá, y lo salvamos ese ingeniero. Capturado, perfecto. Ingeniero capturado. Vamos, ingeniero, véngase para acá. Véngase para acá a trabajar. Usted tranquilo, ¿eh? Que acá tenemos la situación controlada. Acá tenemos más unidades que vamos a traer para acá. Bueno, ya fue destruida esa unidad. No me las deja sacar. Pero yo las voy a salvar volando. Ahí está. Fíjense dónde la teletransporté a la unidad para salvarla. Increíble. Vénganse para acá ustedes. Bueno, no he tenido la posibilidad de capturar a ninguno de la Federación. Fíjense en acá los... El Cybran está quedando culo para arriba, chicos, ¿eh? Seguimos sacando unidades, perfecto, muy bien. Impresionante la conversión que hacemos con el rayo de lealtad, es un daño terrible. Fíjense que no, el iluminado no puede avanzar, chicos, ¿eh? Está totalmente frenado y no va a poder hacer nada, absolutamente nada. Porque no va a poder avanzar, chicos. Uy, ahí ese ingeniero no lo voy a poder rescatar. Estaba muy lejos. Ahí sigue usando el rayo de lealtad. Estas tropas las voy a traer directamente para acá. Para que estén a salvo. Opa, acá tenemos otro ingeniero. Perfecto, véngase volando, ingeniero. Tranquilo usted, tranquilo. Que ahora usted es de los nuestros. Ahí va el ingeniero. Lo acabamos de salvar. Ahí lo tenemos, frenado al iluminado, ¿eh? Que es el que más unidades está sacando el cabrón, ¿eh? Está bien frenado. Bueno, acá llegó nuestro ingeniero, perfecto. Un poquito tocado el ingeniero, no importa, lo ponemos a trabajar inmediatamente. Acá, como podemos ver, está frenado el enemigo, no puede avanzar de esta posición. No hay forma de que avance, chicos, ¿eh? El rayo de lealtad está haciendo pero súper daño. Y una vez capturadas las unidades básicas van a ir por la artillería fortificada, si no es que ya se lo estamos tratando de convertir, ahí sí. Fíjense, no nada para hacer. Nada para hacer el enemigo, ¿eh? Acá tenemos otras unidades que podemos traer para acá. Acá tenemos dos más, también vénganse para acá. No las alcanzamos a rescatar porque son destruidas, ¿eh?
Uy, la experimental también se la capturamos. Vénganse todos para acá. Y es un Monkey Lord. Es un jodido Monkey Lord. Vamos, vamos. Vamos, amigo Monkey Lord. Uy, me lo lleva para atrás. Me lo lleva para atrás. No lo voy a poder salvar. Me lo van a terminar destruyendo. Acaba de usar el magnetrón para destruirme el Monkey Lord. Qué cabrón. Una lástima, pero bueno. Este me está tocando la moral, el Siren. Me voy a ir al ataque con mis unidades. Aparte me está arrastrando el comandante, o sea que me perjudica la construcción. Lo que no tengo defensa aérea, o sea, defensa aérea tengo, pero no tengo aeronaves. No tengo aeronaves y este cabrón está lleno de unidades aéreas. Bueno, va a ser difícil entonces machacarlo, ¿eh? Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos, ¿eh? Vamos a avanzar con nuestras unidades. A lo que nos vamos a cargar, tratar de cargar primero va a ser a eso. Aquí vamos al señor Monkey Lord. A ver su magnetrón, ¿te aguanta? Ahí estamos, haciendo mucho daño. Ahí quedaba otro magnetrón más atrás, no lo había visto. No va a aguantar nada. Ahí está, ahí está, ahí está. El re daño le hicimos, ¿eh? Hemos sacrificado las unidades, pero va a quedar culo para arriba, ¿eh? Va a quedar culo para arriba dentro de muy poco. Bueno, va a quedar culo para arriba si el cabrón este le logra hacer mucho daño, ¿eh? Porque no veo que tenga ingenieros, y si no tiene ingenieros, a ver. No, no tiene ingenieros, así que lo que le está quedando son las estructuras, nada más, y las tropas. Bueno, nuestro comandante se desocupó, perfecto. Lo vamos a poner a hacer rayo de lealtad en esta zona. Ahí está. Perfecto. Cosa que toque bien la moral. Pero bien, bien tocada la moral, ¿eh? Este cabrón sigue aguantando, ¿eh? Fíjense que no le ha quedado nada más que las tropas. Y lo que es estructura, nada más. Nos ataca a nosotros, le va a ir como el culo. Porque le vamos a convertir las unidades. Las pocas unidades que tiene se las vamos a terminar convirtiendo, fíjense. Y le vamos a hacer daño con sus propias unidades. Así que, mala decisión para el compañero que intentó atacarnos, ¿eh? Bueno, el compañero no, el enemigo. Si pudiera cazar uno de estos, estaría genial, chicos, ¿eh? Si pudiera cazar uno de esos, estaría genial. Bueno, ahí tenemos trabajando el rayo de lealtad, muy bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto, venite para acá, venite para acá, venite. Avanzar rápido, uy, no. Estaba muy cerca de su torre. Muy cerca de su torre estaba.
Ajá, estoy viendo algo que no me está gustando. Perfecto, venite para acá. Y lo que no me está gustando es que hay un oscuroide, chicos. Si el oscuroide se avanza, lo va a agarrar al comandante al descubierto y me lo va a hacer pelota. Entonces vamos a tratar de construir algo para derribar esto. Impresionante el radio de lealtad. Ahí está. Bueno, ahora estamos protegidos por el tema de los. Por el tema del oscuroide, que no sé dónde carajo se metió el oscuroide. Acá no está. Acá anda, se fue. Se retiró. Bueno, perfecto. ¿Qué ahora si yo hago esto con estos tres? Con estos tres ingenieros vengo acá para destruir eso. Automáticamente el enemigo queda culo para arriba, ¿eh? Este. Con los colosos vamos a destruir las estructuras del enemigo este. A sufrir daño, pero no importa, es mínimo el daño. Perfecto, ahí está. El enemigo fue eliminado, ¿eh? Ahora vamos a tener la posibilidad de. Como es capturar uno de estos chicos, ¿eh? Bueno, ahí terminamos perdiendo un coloso, no importa. Bueno, ya uno quedó culo para arriba, acá ya estamos a punto de agarrarnos de estos para poder poner un par de escudos experimentales, es lo único que le voy a estar utilizando, nada más. No quiero otra cosa. A ver si tenemos el alcance, ahí sí, perfecto. El alcance justo, ahí está, venite para acá, cabrón. Está con cuatro escudos, tiene que andar. Con cuatro escudos tiene que andar, chicos. Lo que estoy viendo acá, que es impresionante esto, que da miedo, ¿eh? Ya que tenemos el
el apoyo del amigo Cybran, vamos a empezar a construir. Vamos a empezar a construir casas. Casa bombarderos. Sí, porque fíjense que tiene las unidades terrestres y esto es grandísimo, grandísimo. Que le intentamos, ¿cómo es? Todo lo que le intentamos convertir al iluminado nos lo destruye. Ahora va a ser cuando yo termine con este y quede enfrentándome a este en un mano a mano. Vamos a ver cómo nos va, chicos. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí tenemos escudo. Perfecto, tarde pero seguro. No es por nada, pero si me llegan a atacar, los los de la Federación, quiero estar protegido. Y no hay mejor protección que tener este antiaéreo. Tenemos otro ingeniero, perfecto. Venga, sepa acá. Constrúyame algo acá para reparar mis unidades. Ya tienes trabajo. Cargarse este no va a ser tan difícil. Lo vamos a hacer con 4. Con 4 unidades, ahí está. Fíjense que el rayo de lealtad está llegando a la base enemiga, chicos, ¿eh? El rayo de lealtad acaba de llegar a la base enemiga. Bueno, ¿qué pasó con estos dos ingenieros? Ingeniero no, colosos. Están trancados.
cago en su puta madre. Vení para acá vos. Ahí está, bueno, ahora llevamos 5, perfecto. De a poco el de la Federación lo está atacando, fíjense. Y si no se lo carga, va a pasar raspando, ¿eh? Si no se lo llega a cargar el de la Federación, va a pasar raspando. Si no se lo carga el de la Federación, chicos, pasa raspando. Sí, se lo cargó nomás. Ahí está. Retirada, retirada, por favor. Bueno, ¿qué le está? Ah, le está quedando eso. Por eso que nos persigue. Le está quedando esto. Ahí está. Al ataque con los bombarderos. Bueno, este empezó a construir la artillería, perfecto. Comandante, va a ser lo último que construyas. Terminalo. Como lo madrugó el de la Federación, chicos, ¿eh? Perfecto, venga para acá. Vamos a reparar nuestros colosos. Comandante, que apenas termine, yo quiero defensa antiaérea. Por acá. Ahí está. Otro ingeniero más capturado. Perfecto, lo vamos a traer a trabajar acá, al igual que este. Y al igual que este que está acá. Acá nos la Federación quiso llegar con un transporte y se le capturamos las unidades. Perfecto. Ahí está. Ahí está, no sean mal llevados, no sean mal llevados, vengan para acá. Y esto lo vamos a traer para acá también. No, acá. A esta posición. Bueno, vamos a ver qué va a hacer el cabrón. Si se va a animar o no se va a animar a atacarnos. Por lo pronto yo estoy preparando mis defensas antiaéreas a full. No quiero que me madrugue. Y lo que veo de unidades aéreas es una locura. Una locura, chicos, ¿eh? Tenemos otro ingeniero, perfecto. A trabajar acá. Acá tenemos otro. Muy bien. Este es Sabran. Podríamos sacar más unidades aéreas por acá. Ahí está. Nuestra defensa está fallando. Nuestra defensa aérea está fallando en este lugar que la hemos construido, ¿eh? ¿Qué problema puede ser eso, eh? En el lugar que la construimos está fallando porque se choca con esto. Vamos a tener que ponerla acá por esta posición.
escuditos. Ahí está. Perfecto. Bueno, acá a este le va a pasar lo mismo. No va a poder avanzar por más que traiga un ejército grande. No va a poder avanzar por tierra. No va a poder avanzar, ¿eh? Eso es una fija. Por tierra, chicos, no va a poder avanzar. Vamos a construirlo bien. No vamos a andar con chingaderas. Ahí está. Ah, no, mijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahora el escudo. Ahora sí. Ahora sí, ahí está. Fíjense que no puede avanzar. Totalmente, no puede avanzar. Vamos a sacar más unidades aéreas. Ahí va nuestro comandante perfecto. Va, nuestro ingeniero. Nuestro ingeniero capturado. Fíjense que esto no pueden avanzar desde esta zona, no pueden avanzar. Increíble. Y tienen cantidad de unidades. Y yo para hacer un ataque aéreo necesito. ¿Cómo es? Tener un montón de unidades construidas. Si no, no me va a servir. No me va a servir, chicos. Por ejemplo, vamos a hacer un ataque. Vamos a empezar a movernos. Vamos, vamos, vamos. Por ejemplo acá, vamos a atacar acá. Porque estos cabrones no estén tan tranquilos acá. Ahí está. Los agarramos dormidos. Perfecto. Bueno, le vamos a atacar acá las unidades estas. No va a ser mucho lo que le vamos a hacer, pero bueno. Nos van a dejar culo para arriba todas las unidades, pero por lo menos lo vamos a asustar un poco, ¿eh? Para que no esté tan cómodo.
Uy, le volamos media base. Le volamos media base al cabrón. Le volamos media base con las unidades que nos quedó. Es peligroso tener muchas unidades así, ¿eh? Bueno, acá quiere traer empuje por lo terrestre, pero no va a tener... no va a tener suerte, chicos, ¿eh? Nos vamos a ir por tierra a ver qué daño le hacemos a todo esto. Con los colosos, ¿eh? Ahí está. De paso van ganando veteranía los colosos, perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, ya estamos cerca de su base, ¿eh? Cerca de su base y no nos ataca. Así que lo vamos a atacar nosotros. Apenas nos acerquemos se nos van a venir encima como abejas a la miel. O moscas a la miel, mejor dicho. Pero vamos a tratar de hacer todo el daño posible, ¿eh? Ahí está. Perfecto, muy bien. Todo el daño. Increíble. Increíble pero real. Ahí está. Perfecto. Vamos a terminar esto rapidito. Muy bien. Le buscamos la vuelta para poder ganarle, chicos. Bastante complicado, la verdad. El rayo de lealtad me dejó sorprendido, chicos, ¿eh? Me dejó sorprendido lo que es el rayo de lealtad. Está realmente increíble, muy bueno, chicos, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Hasta luego.